No, lo único que me pongo a pensar es de que voy a llorar ahorita. ¿Cómo están, geeks? Yo soy Virtak aquí reportándome y hoy les traigo un juego bastante diferente a lo que jugamos aquí habitualmente. Escape from Tarkov. Este juego básicamente es el Metal Gear Solitas, pero de shooters. Es brutal y sin piedad. Y la economía funciona así. Básicamente, si tú tienes el dinero, puedes comprar una bala que vale más que el salario mínimo en México y hace mucho, mucho, mucho daño. Es ridículo cómo funciona todo esto. Tiene mecánicas muy complicadas, pero el objetivo es sencillo. Básicamente tienes que completar misiones para que te den dinero y durante todo el raid tienes que buscar un loot para llevártelo. A lo mejor mejorar tu armadura, mejorar tus armas o venderlo para conseguir más dinero y conseguir más habilidades. Es sencillo, sí, pero lo que lo distingue mucho y lo hace muy brutal es que si te mueres, ahí quedó todo. Todo lo que tenías encima de ti desapareció y ya no puedes volver por él. Es un juego donde realmente necesitas a alguien que te esté cuidando la espalda, así que yo traje a mi amigo Drake en Logan, por favor síganme en Twitch, hacen un gran favor, para que me apoye. Y hablando de Twitch, estos sí son vivo en Twitch, por favor vayan y síganme, me hacen un gran favor cuando lo hacen, por favor, para que vayan y se den la vuelta, porque en serio, amo cuando están ahí ustedes viéndome en vivo, cómo hacemos los fuck-ups y todo lo que pasa. Así que bueno, sin más que decir, disfruten el video, si les gustó suscríbanse, compártelo y los veré después. ¡Chao! Okay. Estoy listo para que alguien me dispare con una bala que es más de mi Sí. salario. Ah, estás tú y estoy yo. Entonces viene Slap. Ok. No Okay, voy. me está Ah, tengo que cargando las recrear. texturas, güey. Ah, O sea. no. Ah, así son. Ah, lol. O sea, es como que el árbol se ve bien HD, pero esta pinche piedra. Y digo, ¿qué pedo? ¿Cómo? Ok. Hola. X. I'm scared. We've got a fucking rat. Oh, Kill him. Fui yo. Shift para correr. Tengo ¿Por que qué aprender las el armotas mapa. están hablando ruso, güey? Este es un stash secreto. Oh, Aquí está, okay. esta cosita. F. ¿Por qué le disparaste? No sé por qué pensé en picarle click, güey. Es F. Go fire, okay. Me está hablando Marichet. Shit, Tengo bro. que mandar un voice note porque no puedo hablar. Ando jugando ahorita con Sergio el Escape from Tarkov, andamos viendo qué onda. Te amo. Pero tienes que estar siempre vigilante ahora y Sí, siempre ya estoy, escuchándolo. por eso tengo miedo. Pero si escuchas esto, espérate. ¿Si escuchas ¿Eso? esto? ¿Eso es? Pues, ¿los audífonos? Se va a escuchar que bien potente todo. Frog сзади по левому флангу! Oh, ahí hay gente. En el gas station. ¿Es un scout? Mátalo. No lo veo. Está al lado de la fensa azul. Está Están toda la pasando los puta fensa árboles. es azul, güey. El está tomando el árbol. Ah, ya ¿Por lo vi. eso? Oh, Dios. ¿Nada más lo enojaste? Ya te va a ¿Qué? gritar. ¡Ah! ¡Me está disparando a mí! ¡Ah! ¡Me mató! God damn it. ¿Por qué ¡Shit! no mataste a un tío? Güey, le estaba apuntando. No jodas. Me mataste. La neta es Spooky. Me asustó esta chingadera, güey. Pues ya saben que estoy aquí, ese es el pedo. Es un escape, se le va el pedo. ¡Oh, la verga! ¡Güey! ¡Oh, verga! Hasta me estoy agachando y me siento. Como vivir en Juárez, cabrón. ¡Oh, verga! ¿Qué pedo? ¿De dónde vino esa chingadera? De Mira, puedo 8 checar hasta esto. 10 de drama. I mean, sí, pero bueno. No hay nada. Pero agáchate, me vas a decir, ¿verdad? Sí. Que lo te da si quieres o no. Ay, Dios. Hay gente atrás de esa colina, de esa barda. ¿Cómo sabes? Los escuché. Bueno, tú tienes que andar matando a los scabs, Sí, ya sé, pero pues. no yo. Te fuiste. Hasta los scouts son NPCs, ¿verdad? Me dijiste. Sí, son NPCs. Aquí hay uno, a la izquierda. Puedo salir por allá, supongo. Oh, atravesó la pared de este güey. Sí. Ahí está, disparale. Es humano, es humano, es humano. Oh, shit. ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete! ¡Te va a comer! Oh, la verga. Que algo me dio. Me dio creo que la pelvis. Ah, yo estoy dead.
Ok, me toca. Atacaban por los dos lados. Yo bien tranquilo, no, pues no es un NPC, déjame lo de. Es que los scavs nada más pueden tener un arma. Y eso, y le vi un bat, le vi un arma secundaria. Y dije, oh no, este es un humano. Vi gente, hay gente dentro de la gasolinera y hay gente por el tanque. En la que está en el tanque creo que es un scout, así que no le dispares. No, no se enojan hasta que te vean o hasta que les dispares. Y pícale tab, pícale. No, tab no, caps lock. Ajá. Y vas a caminar súper lento. Y no vas a hacer ruido. Hay uno aquí, güey. Hay un güey aquí. Sí. Ten cuidado a tu derecha. ¡Ya, jule, güey! ¡Uy, ya me vio, güey! ¡Ya me vio! ¿Ten cuidado? ¿Lo apagué? ¿Lo apagué? ¿A huevo? Bueno, bueno, bueno. ¿Ya lo maté? ¿Ya maté a otro? Ok. ¡Hay otro aquí, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mátalo! No, no, no. Ok, a pontero tierra. Aquí adentro, este, aquí hay un vato que está medio chonky. Ok. Ah, ok, a ver. ¿Qué tienes tú? Ok, yes. Yes, sir. Take those. Oh, fuck. Soy yo. Oh, Jesus. Métete. Voy. Ok. ¿A dónde vamos? Vaya, vámonos, estamos bien chunquis. Sí, sí, me asustaste. ¡Let's go! ¡Woo! Chicken dinner, yes, sir. Sí. Let's fucking go, bro. Y bueno, ya ves. 14 minutos. Me gustó. ¿Cómo una sola raid, bro? Ah, mira, está bien mamado. A veces más, a veces menos. A veces me enojo y lo dejo jugar un ratillo. A ver, Trappist me mandó un mensaje. Purple me mandó un mensaje. Y Drake and Logan dijo, bitch.